Muy buenas tardes a todos. Soy Melissa Zamudio y les damos la bienvenida al webinar Convocatoria de Investigaciones 2023. Este espacio fue creado por la Agencia Nacional del Espectro para que nuestros expertos le expliquen detalladamente acerca de la convocatoria que abrimos para impulsar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación en temáticas de gestión, planeación, atribución, vigilancia y control del espectro radioeléctrico. Antes de dar inicio, quiero explicarles cómo se desarrollará la jornada. La Agencia Nacional del Espectro realizará una breve presentación sobre los términos de referencia de cada una de las temáticas de la convocatoria. Mientras esto ocurre, ustedes podrán ir formulando las preguntas en un forms que nosotros le vamos a poner en este justo momento en el chat de esta transmisión. Ahí ustedes pueden poner y formular, van a dar sus datos, que es su nombre, cuál es la temática que a usted le interesa en investigación y formular la pregunta para que en ese mismo orden nosotros, al finalizar la presentación, demos respuesta a cada una de estas preguntas que ustedes nos han formulado a través de este medio. Como ya les dije, estas preguntas serán contestadas en el orden de llegada para no desorganizarnos. Les pedimos a todas las personas que están conectadas en este momento, uno, que nos cuenten desde dónde se conectan y dos, que formulen sus preguntas a través de este medio para que estén mucho más organizados. No olviden contarnos de qué universidad vienen y de qué ciudad están conectados para nosotros poder saber a quiénes le estamos hablando y con quiénes estamos conectados en este momento. Para dar inicio a esta jornada, quiero invitarlos a que vean un video que nos ha dejado el director general
de la Agencia Nacional del Espectro, el ingeniero Fabián Herrera Santana. El 1 de noviembre de este año, la Agencia Nacional del Espectro abrió la convocatoria para que las universidades avaladas por el Ministerio de Educación puedan apoyarnos con la realización de investigaciones en el campo de la gestión del espectro radioeléctrico. En esta oportunidad, apoyaremos a 3 proyectos de investigación, cada uno con un valor de 250 millones que representará el 70% de los costos de estas investigaciones. La Agencia Nacional del Espectro ha definido 3 temas para apoyo por parte de las investigaciones realizadas por las universidades que se presenten a la convocatoria. Primero, redes de monitoreo multipropósito para ampliar la cobertura de nuestro sistema de monitoreo para el ejercicio de la vigilancia y control de emisoras clandestinas. Segundo, el diseño de una metodología para la reorganización de la banda de radiodifusión sonora FM, para que la radio, especialmente la comunitaria, pueda prestar mejores servicios. Tercero, el análisis multidisciplinar de las causas asociadas al fenómeno de clandestinidad en Colombia, para que desde un entendimiento sociodemográfico podamos atacar de mejor manera este flagelo y hacer un control más eficiente de las emisoras que hacen uso clandestino de nuestro espectro radioeléctrico. Los invitamos a acompañarnos en este espacio en donde ampliaremos la información, daremos más detalle de las expectativas que tenemos para cada uno de los proyectos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram somos o nos van a poder encontrar como ane.colombia, en Twitter o en X, @ane_colombia y en LinkedIn como Agencia Nacional del Espectro. Estas redes sociales son muy importantes para ustedes que nos están viendo en este momento y se conectan con este webinar. ¿Por qué? Porque a través de nuestras redes sociales estamos lanzando las convocatorias, información de interés que ustedes pueden fácilmente compartir o comentar para que podamos estar todos informados sobre la gestión que hace la Agencia Nacional del Espectro a nivel nacional. Allá podrán encontrar, pues claramente, como les he dicho, información de valor y demás que podrán ustedes compartir. Es muy importante que ustedes nos sigan y puedan estar enterados en tiempo real de lo que estamos haciendo y de las convocatorias que estamos abriendo. En este momento quiero saludar a mi compañero Antonio Soler, quien es líder de gestión del conocimiento. Él nos va a hacer una presentación sobre los diferentes temas que van a darse dentro de esta convocatoria. Nos va a contar, nos va a dar un pequeño abrebocas de por qué la abrimos, cuáles son las novedades que trae esta convocatoria para este año. Entonces, quiero invitarlo y recordarles que en este momento ya se encuentra en el chat de la transmisión el link para que ustedes puedan ir formulando sus preguntas y dejando sus datos en esa misma encuesta. Entonces, adelante, Antonio, y bienvenido. Gracias, Melissa. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento donde pretendemos exponer cuáles son las necesidades de la entidad en lo concerniente a las convocatorias de investigaciones 2023 que se ejecutarán en el 2024. Vamos a hacer primero una pequeña introducción sobre los términos generales de la convocatoria y luego cada uno de nuestros especialistas estará exponiendo cada uno de los temas que publicamos a través de la página web de nuestra entidad. Vale resaltar que la ANE, durante la planeación que hemos realizado en el 2023, aumentó el presupuesto para el 2024 para contar con para financiar una investigación adicional a las que históricamente hemos venido realizando. Es decir, que en 2024 vamos a estar financiando 3 investigaciones en conjunto con las universidades. También vale resaltar que este año la entidad modificó el proceso de convocatoria. En años anteriores, nosotros proponíamos temáticas y sobre esas temáticas las universidades participaban proponiendo temas para resolver esas temáticas. Este año la metodología fue modificada para atender las necesidades que la ANE ha identificado a partir de la política de espectro que está vigente, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial y la Conferencia Mundial de Radio y Telecomunicaciones. ¿Cuál es el objetivo general de la convocatoria? Impulsar la generación y construcción de conocimiento científico a través de la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en temáticas de gestión, planeación, atribución, vigilancia y control del espectro radioeléctrico.
Tenemos también algunos objetivos específicos como lo son fortalecer los vínculos y establecer sinergias con la academia y grupos de investigación interesados en trabajar los temas que conciernen a la ANA. También fortalecer las capacidades y competencias de nuestra entidad, la Agencia Nacional del Espectro, en el ciclo de espectro, en la gestión, atribución, vigilancia y control. ¿A quién está dirigida la convocatoria? A instituciones de educación superior autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que cuenten con grupos de investigación en las temáticas de interés de la presente convocatoria. A su vez, estas instituciones pueden realizar alianzas con otras. Con otra u otras instituciones de educación superior o con centros de investigación y desarrollo o entidades cuyo objeto social incluya la generación y el desarrollo de conocimiento científico y tecnológico. ¿Qué requisitos deben tener en cuenta para participar en la convocatoria? El primero, presentar la propuesta siguiendo los lineamientos detallados en el anexo 2 de acuerdo con el cronograma de la convocatoria. El anexo 2 lo encuentran en nuestra página web. Publicado en el menú espectro radioeléctrico, en el encabezado de la página. El segundo, contar con el aval institucional para el desarrollo del proyecto. Ese está en el anexo 3 de cada uno de los documentos publicados. Tercero, asumir por lo menos el 30% de los costos del proyecto a manera de contrapartida. Estos recursos podrán constituir tanto aportes en dinero como aportes en especie. Y cuarto, presentar la totalidad de la documentación detallada en el numeral 5. Documentos para participar, se llama este numeral. Todo lo encuentran, como les mencioné, en la página web de la entidad publicado y también hemos venido promocionándolo a través de nuestras redes sociales. Respecto al presupuesto, la ANE va a financiar hasta el 70% del valor del proyecto, es decir, hasta 250 millones de pesos para cada una de las convocatorias que se realizó, para cada uno de los tres proyectos que publicamos. El presupuesto deberá estar discriminado, como menciona el anexo 2 que ya les mencioné, y solo vamos a financiar los siguientes rubros: alquiler de equipos, materiales e insumos, software, suscripción a bases de datos especializadas, servicios técnicos, salidas de campo, gastos de administración, hasta un 15% del valor total del proyecto, tenganlo en cuenta por favor, y recursos humanos para actividades de ciencia, tecnología e innovación. Es importante, no vamos a financiar ningún rubro que no esté listado entre los cuales acabo de mencionar. Vale mencionar también que se entiende como contrapartida todos los aportes que asignan las instituciones que avalan el proyecto presentado. El presupuesto deberá considerar una contrapartida mínima, como lo mencioné anteriormente, del 30% del costo total del proyecto, tanto en dinero como en especie. En caso de que el proyecto postulado haya sido presentado o postulado a otra convocatoria en otra entidad y se beneficia de algún tipo de financiación adicional a la que entrega la entidad para su ejecución, se debe mencionar claramente en la propuesta. Y en ninguna, de ninguna manera vamos a dar anticipos para que lo tengan en cuenta. Todo entregable, todo pago que va a hacer la entidad va a estar alineado a un entregable correspondiente. ¿Cómo deben inscribirse? Deben escribir al correo de investigaciones@ani.gov.co, presentar una propuesta de máximo 40 páginas en letra Arial 11, interlineado sencillo. La documentación solicitada en el numeral 5 de cada uno de los documentos que está publicado en nuestra página web, en una sola carpeta comprimida junto con la propuesta. Nuevamente, al correo de investigaciones@ani.gov.co, según el cronograma que ya vamos a ver en un momento. El asunto del correo debe ser convocatoria raya al piso 2023, dos puntos, y el nombre de la entidad de la universidad que presenta la propuesta. Convocatoria raya al piso 2023, Una dos institución de puntos. educación superior no puede presentar más de una propuesta y el investigador principal asociado a la convocatoria solo puede presentarse también en una sola propuesta. ¿Cuál es el cronograma que tenemos? La publicación de las convocatorias que se hizo el 1 de noviembre en nuestra página web. Este webinar que estamos realizando para contestar todas las inquietudes que tengan al respecto, igual van a tener hasta el 13 de noviembre para publicar las inquietudes en el link que Melissa mencionó y el 14 de noviembre estaremos respondiéndolas vía web y por nuestras redes sociales también.
El límite de recepción de los proyectos va a ser el 24 de noviembre de este año a las 11:59 p.m. Vamos a evaluar las propuestas hasta el 30 de noviembre del 2023 y la celebración del convenio se suscribirá en 2024 en el mes de marzo. El plazo de ejecución va a ser desde la suscripción del acta de inicio que van a firmar tanto la universidad como el supervisor de la ANE, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 31 de diciembre del 2024. Aquí hay algo muy importante tener en cuenta. No obstante que la fecha que mencionamos es 31 de diciembre, el proceso de ejecución podrá ser inferior, de acuerdo con lo propuesto por cada una de las universidades para atender las necesidades que tiene la entidad y en el cronograma que deben apuntar en el anexo 2, el cual se denomina descripción del contenido del proyecto. Inquietudes sobre la convocatoria. Como también lo mencionó Melissa en la introducción, en el chat encontrarán un formulario en Forms donde pueden incluir sus preguntas, formular sus preguntas. En el transcurso de este webinar estaremos resolviéndolas y si el tiempo no nos da, las estaremos resolviendo vía web. Las publicaremos, como lo mencioné, a más tardar las respuestas el 14 de noviembre. Ahora voy a dar paso a el doctor Aníbal Arroyo León, nuestro coordinador de investigaciones, quien expondrá las necesidades y los requerimientos que tiene la entidad respecto al análisis multidisciplinar de las causas de clandestinidad y recomendaciones para su prevención y mitigación que puedan ser aplicadas al sector TIC con competencias sobre el uso del espectro radioeléctrico. Doctor Arroyo, por favor. Bueno, muchas gracias, Antonio. A todos, muy buena tarde. Como bien lo mencionaron mis compañeros, mi nombre es Aníbal Arroyo, coordinador del Grupo de Investigaciones de la Agencia Nacional del Espectro. El primer proyecto a desarrollar en el 2024, pues que resultará a partir de la presente convocatoria, se denomina Análisis Multidisciplinar de las Causas de la Clandestinidad y Recomendaciones para su Prevención y Mitigación, que puedan ser aplicadas al sector TIC con competencias sobre el uso del espectro radioeléctrico. Este proyecto tiene unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Igualmente, les comentaré muy brevemente la justificación de la necesidad que motiva este proyecto para finalizar con los diferentes entregables y el porcentaje o distribución de los desembolsos asociados a estos entregables. Iniciamos con los objetivos generales. El primero es propender por la maximización del bienestar social en el acceso y uso del espectro radioeléctrico. Igualmente, promover, acorde con las tendencias del sector y las evoluciones tecnológicas, esquemas óptimos de vigilancia y control del espectro radioeléctrico. Y finalmente, investigar e identificar nuevas tendencias internacionales en cuanto a la vigilancia y control del espectro radioeléctrico. Igualmente, los objetivos específicos de este proyecto son investigar e identificar las causas que dan origen a la clandestinidad o uso no autorizado del espectro radioeléctrico desde los componentes social, jurídico, técnico y económico. Revisar y analizar las mejores prácticas internacionales asociadas a la mitigación del fenómeno de la clandestinidad o uso no autorizado del espectro radioeléctrico. Y finalmente, proponer recomendaciones para la prevención y mitigación del fenómeno de la clandestinidad en el uso del espectro que puedan ser aplicadas por las entidades del sector de las TIC con competencia en, obviamente, el espectro radioeléctrico. Habiendo comentado estos objetivos, quiero comentarles muy brevemente cuál es la necesidad que motiva este proyecto. Partamos con que el espectro radioeléctrico y su uso como bien público perteneciente a la nación y regulado por el Estado o administrado por el Estado requiere un permiso previo y expreso por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este permiso resulta pues luego de una convocatoria pública que pueda resultar para los diferentes servicios o puede que sea asignado de manera directa en las causales taxativas expresadas por la ley. ¿Sí? Una de las infracciones que consagra el régimen sancionatorio de espectro es el uso del espectro radioeléctrico sin el correspondiente permiso otorgado por el ministerio. De acuerdo con la ley 1341 de 2009, este uso no autorizado se denomina clandestinidad. Eso es lo que se denomina en el objetivo general de este proyecto, en su denominación inicial, el fenómeno de la clandestinidad en el uso del espectro. Entonces, partiendo de ello y teniendo en cuenta los antecedentes que hemos identificado en el grupo de investigaciones de la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE,
un aproximado de 46.6% de todas las investigaciones que han cursado desde la creación de la entidad en el 2010 tienen que ver con la clandestinidad o por los usos no autorizados del espectro, ya sea a través de los diferentes servicios, haciendo un énfasis en la radiodifusión sonora, e igualmente por el uso de amplificadores de señales radioeléctricas. Entonces, esto nos motiva a que definitivamente debemos identificar cuáles son las causas que generan este fenómeno, teniendo en cuenta su gran presentación en lo largo y ancho del país. Además, hay que tener en cuenta que en la presente vigencia, la Subdirección de Vigilancia y Control, hemos adoptado un nuevo modelo de vigilancia, inspección y control basado y enfocado en el modelo preventivo más que en el sancionatorio. Por ello, definitivamente necesitamos identificar cuáles son las causas para poder mitigar este fenómeno antes de llegar, obviamente, a sancionar, que es lo que se determina como en última ratio o lo último que se espera, que es llegar a una sanción. Lo que se busca es mitigar y prevenir la ocurrencia del fenómeno. En ese orden de ideas, tenemos tres grandes enfoques que resultan en unos productos muy particulares que son el resultado, pues, de este proyecto de investigación. El primero, obviamente, es el principal, que es el análisis multidisciplinar, que es producto de una investigación de campo realizada sobre las causas que dan origen a la clandestinidad o uso no autorizado de espectro radio. Un análisis multidisciplinar desde el punto de vista sociológico, económico, regulatorio, jurídico y técnico, ¿sí? Para ello, obviamente, se deberán tener en cuenta los lugares de ejecución establecidos en la convocatoria, ¿sí? Donde fueron priorizados por el grupo de investigaciones, teniendo en cuenta el comportamiento de sanciones que hemos impuesto a lo largo, pues, de la vigencia, pues, de la Agencia Nacional del Espectro. El segundo entregable es la identificación de las mejores prácticas internacionales asociadas a la mitigación del fenómeno de la clandestinidad o uso no autorizado del espectro radioeléctrico. Este benchmarking internacional tiene diferentes fases. La primera, la búsqueda de las prácticas internacionales, es eminentemente investigativo. El segundo es el análisis de las mejores prácticas que mitiguen el fenómeno. O sea, luego de haberlas identificado, hay que revisar su pertinencia. Para finalmente, en este entregable, toca identificar de esas mejores prácticas determinadas cuáles se pueden aplicar a la normativa colombiana relacionada con las TIC y con el espectro radioeléctrico. ¿Sí? Obviamente, teniendo en cuenta de nivel constitucional y legal, qué es lo que se permite, pues, para poder aplicar estas mejores prácticas en el país. Y finalmente, el tercer entregable. Y final son las recomendaciones e instrumentos de prevención y mitigación del fenómeno de la clandestinidad que pueden ser aplicadas por las entidades del sector de las TIC, obviamente con competencia en el uso del espectro radioeléctrico. Estas recomendaciones se discriminan tanto en elementos aplicables a la política pública de espectro como elementos regulatorios o reglamentarios por parte de las entidades que tienen competencia en el uso, pues, de este recurso finito. Entonces, la distribución de estos entregables son 30% y 30% para los dos primeros y el 40%, que es el principal, que definitivamente es el que nos arrojará las recomendaciones y los elementos para poder abordar, mitigar y afrontar este fenómeno dentro del nuevo modelo de vigilancia y control de la Agencia Nacional del Espectro. Muchas gracias, Aníbal. Ahora voy a invitar a nuestro coordinador de radio, el ingeniero. Antonio, antes de darle paso al ingeniero Juan Luis, quiero hacerle una precisión. Estamos recibiendo un comentario en este momento a través del chat de la transmisión de, ya les doy el nombre, de Sandra Parra Agudelo. Sandra nos está preguntando si nos pueden compartir, por favor, la grabación o si van a grabar la sesión. Sandra, le recuerdo que estamos en un webinar a través de Facebook. Este video va a quedar alojado en el fanpage de la Agencia Nacional del Espectro. En este mismo lugar donde usted se conectó, va a encontrar este video porque no es una reunión, no estamos por Teams, estamos a través de una red social donde usted podrá tener acceso libre y gratuito a la grabación cuantas veces sea necesario. Entonces, Antonio, si quiere, prosigamos y ya le damos paso al siguiente ingeniero. Gracias, Melissa. Como les comentaba, nos acompaña también el coordinador de radio de la ANI, el ingeniero Juan Luis Vergara, perdón.
Él nos va a exponer el alcance de la convocatoria para el diseño de una metodología para realizar la reorganización del espectro radioeléctrico planificado en la banda de 88 MHz a 108 MHz en Colombia. Bienvenido, Juan. Gracias, Antonio. Buenas tardes para todos. El segundo proyecto de la convocatoria tiene por el nombre Diseño de una metodología para realizar la reorganización del espectro radioeléctrico planificado en la banda de 88 MHz a 108 MHz en Colombia. En esta banda está atribuida para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada. Hay varios aspectos que motivan el desarrollo de este proyecto. Uno de ellos es que en varias zonas del país hay poca disponibilidad del espectro radioeléctrico. ¿Esto qué quiere decir? De que se generan ciertas dificultades para planificar un mayor número de canales para futura prestación del servicio de radiodifusión sonora. Un segundo aspecto, en línea con el aspecto anterior, es que la alta ocupación del espectro en varias zonas del país puede generar ciertas limitaciones para que las emisoras comerciales, emisoras de interés público, emisoras comunitarias étnicas, amplíen la cobertura de sus estaciones, es decir, que cubran un mayor territorio en Colombia y asimismo la población de esos municipios. Un tercer aspecto va focalizado hacia la futura transición hacia la radiodifusión sonora digital terrestre en Colombia. Es importante establecer condiciones en la planificación del espectro que le permitan al país en un futuro poder gozar y disfrutar de la radio digital terrestre. Y un último aspecto que motiva este proyecto va focalizado en que en el mercado se están comercializando principalmente en vehículos, receptores de radiodifusión sonora que están diseñados para sintonizar exclusivamente frecuencias impares, lo que genera ciertas limitaciones para que los usuarios puedan sintonizar las emisoras que tienen frecuencias pares. Entonces, esto puede generar algunas desventajas competitivas en el mercado para ciertas estaciones de radiodifusión sonora. Es por ello que el objetivo general de esta convocatoria va focalizado en diseñar y elaborar de forma estructurada y detallada una metodología que le permita a la ANO, primero, determinar la viabilidad técnica, económica, jurídica y administrativa para realizar la reorganización del espectro radioeléctrico planificado en la banda de 88 MHz a 108 MHz en Colombia. Y un segundo aspecto es realizar los análisis de ingeniería del espectro radioeléctrico planificado en dicha banda, libre de interferencias, brindando condiciones equitativas para que los concesionarios del servicio de radio y mantengan las áreas de servicio de cada estación de radiodifusión sonora. Con ello, se establecen cuatro objetivos específicos que van a coadyuvar para alcanzar el objetivo general. El primer objetivo específico va focalizado en identificar, contextualizar, analizar y evaluar los factores del ámbito técnico y de ingeniería del espectro, económico y de mercado, jurídicos y administrativos que puedan generar impactos negativos y resistencia al cambio producto de la reorganización del espectro radioeléctrico por parte de los concesionarios de servicios de radiodifusión sonora, la ANE y el MINTIC, estableciendo estrategias de mitigación. Recordemos que la reorganización del espectro pues, va focalizado prácticamente en que las estaciones de radiodifusión sonora hagan cambios de frecuencia, la frecuencia con que prestan el servicio de radiodifusión sonora. Y estos cambios de frecuencias pueden generar ciertas limitaciones en los concesionarios, toda vez que la frecuencia de operación es un parámetro de referencia para ellos. Los usuarios, los oyentes, identifican las estaciones por su frecuencia. Asimismo, un cambio de frecuencia para estas emisoras pues pueden generar ciertas dificultades en su reconocimiento en el mercado. Asimismo, los cambios de frecuencias pueden conllevar a que las estaciones de radiodifusión sonoras se vean obligadas, de cierta manera, de hacer actualizaciones de equipos. Todos estos factores pueden generar riesgos y, asimismo, ciertas limitaciones para adoptar el cambio. Por eso es importante documentar todos los factores de impactos y los riesgos que se puedan presentar. Un nuevo objetivo
es evaluar alternativas de solución. Perdón, Antonio, ¿te regresas a la anterior? Un segundo objetivo es documentar y analizar el estado actual de la planificación del espectro radioeléctrico y establecer alternativas de solución para realizar la reorganización. Es decir, es importante para poder establecer una metodología, pues conocer cómo está el estado actual de planificación del espectro radioeléctrico, cómo se presta el servicio de radiodifusión sonora, para poder identificar alternativas de solución para posible reorganización del mismo. Un tercer objetivo es evaluar las alternativas de solución propuestas en el objetivo anterior con el objeto de establecer la que brinde soluciones eficientes y de menor impacto a los concesionarios de servicio, a la ANI y al MINDIC, considerando los factores del ámbito técnico y de ingeniería de espectros, económicos y de mercados, jurídicos y administrativos. Es importante que las alternativas sean evaluadas desde aspectos transversales para tomar decisiones objetivas. Y un último objetivo es diseñar y elaborar de forma estructurada y detallada un plan de transición para la regulación del espectro radioeléctrico en Colombia. Para tomar lo anterior, de la anterior se desprenden tres entregables. Todos los entregables van asociados a los objetivos antes indicados. El primer entregable puede ser un documento donde se establezca claramente la identificación, conceptualización, análisis, evaluación de los factores del ámbito técnico, de ingeniería de espectros, económicos y de mercados, jurídicos y administrativos que le puedan generar impactos negativos y resistencia al cambio producto de la reorganización del espectro radioeléctrico por parte de los concesionarios, la ANE y el MINTIC. Este documento que debe contener como mínimo la investigación realizada, la metodología desarrollada para esa investigación, los análisis respectivos y los resultados obtenidos. Adicionalmente, debe contener el desarrollo detallado de las estrategias de mitigación de los citados factores y de los riesgos que se puedan presentar. Este entregable tiene un porcentaje del 30% en su desembolso. Un segundo entregable es un documento donde se establezca el estado actual de la planificación del espectro radioeléctrico y establecer las alternativas de solución que ayuden a establecer dicha reorganización. Estas alternativas es importante evaluarlas y establecer la metodología, todos los criterios objetivos que conllevaron a diseñar esta metodología y alternativa de solución. Y un tercer entregable es un documento donde se establezca el plan de transición. La tradición detallada de la organización del espectro radioeléctrico. Todo esto debe conllevar en que se establezca la metodología que la ANE debe seguir para establecer la viabilidad de la organización del espectro. Recordemos que es la ANE la que va a determinar, hacer los estudios posteriores para determinar si es viable en Colombia hacer la reorganización del espectro radioeléctrico en dicha banda. Y si es viable, pues es la ANE la competente para hacer los análisis de ingeniería de espectro respectivo. El objetivo de este proyecto es que la universidad nos dé una metodología que va a guiar a la ANE para hacer los estudios indicados. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. A continuación, vamos a ver el documento, los requerimientos relacionados con el documento denominado Redes de Monitoreo Multipropósito a partir de radio definida por software en computadoras de bajo costo o dispositivos afines. Para ello, para la exposición, nos acompaña el ingeniero Héctor Mauricio Farieta Farfán, quien es el coordinador encargado de monitoreo y televisión. Bienvenido, Mauricio. Okay. Antonio, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer y un honor estar aquí presentando este proyecto de investigación, esta propuesta. Como lo indicó Antonio, el título del proyecto de investigación es Red de Monitoreo Multipropósito a partir de radio definida por software en computadores de bajo costo o dispositivos afines. Bueno, entonces, quiero comentarles sobre el objetivo general. El objetivo general, pues, es diseñar, crear e implementar un prototipo de una red de monitoreo multipropósito de espectro radioeléctrico haciendo uso de computadores de bajo costo. Bueno, particularmente me detengo aquí porque pues en el mercado ya existe, digamos, por la economía de escala, ya existen computadoras de bajo costo en las cuales se puede hacer desarrollos bastante interesantes, y el objetivo de utilizar computadores de bajo costo es que a través de radio definida por software
podamos realizar el censado y análisis de los servicios de radiodifusión sonora que hemos establecido para ese proyecto de investigación, como lo son el servicio de radiodifusión sonora en FM, el tema de cubrimiento, que muchos entendemos que es el punto multipunto, el sistema de televisión digital terrestre, el TDT, y algunas redes de 5G con sus, digamos, cuando haya despliegue, adelantándonos un poco a ese tema de despliegue que va a haber en Colombia posterior a la subasta que se haga en diciembre del presente año. Y, pues bueno, el objetivo de todo eso es hacer el censado y propender por hacer el análisis en cuanto a ocupación de espectro. Sin embargo, este proyecto tiene una particularidad. Aparte del censado de temas de ocupación de espectro en los servicios y bandas que ustedes ya pudieron haber escuchado y que ven en pantalla, hay un adicional, que es poder censar los niveles de exposición a campos electromagnéticos. Esto, pues, no solamente para aquí, no solamente cubriría esta parte, sino habrá que operar y trabajar de manera holística o articulada y en conjunto con las actuales redes de monitoreo del espectro que tenemos en la ANI instaladas actualmente. Entonces, paso con los objetivos específicos y ahorita damos un poco de contexto para revisar dónde sale todo esto, cuál es la necesidad particularmente. Entonces, el primer objetivo específico es desarrollar un sistema basado en radiodefinida por software que permita la generación de sensores de espectro radioeléctrico flexibles y reconfigurables. Aquí estas dos palabras son súper claves e importantes porque el tema de flexibilidad y reconfiguración pues va a ser necesario para poder pasar de un servicio a una banda a otro a través de software y de programación en el computador de bajo coste. Entonces, ese es uno de los primeros objetivos, que hagamos uso de radiodefinida por software para hacer el monitoreo de varias bandas o servicios particulares, los cuales ya hemos indicado, os indicó a comienzos de esta presentación. El segundo objetivo específico es analizar la forma en que actualmente se capturan los datos en la infraestructura actual de la ANI. Entonces, aquí particularmente tenemos tres redes de monitoreo de espectro, una de espectro de un ancho de banda considerable, una de TDT y una de campos electromagnéticos. Entonces, el objetivo es realizar la revisión de cómo actualmente se captura esta información, esta data, y cómo, digamos, hacer un análisis de cómo podría, perdón, converger esta información, esta captura de data, en un solo dispositivo en cada estación. Entonces, el tercer objetivo es justamente, una vez desarrollado el sistema de radiodefinida por software a partir de sensores, y después de haber analizado la forma en que se hace la captura con la infraestructura actual, es articular esas dos. Entonces, el tercer objetivo es articular la operación de sistemas de sensores flexibles y reconfigurables con las actuales estaciones de monitoreo de la ANI. Entonces, indicando aquí, y digamos, siendo reiterativos, en que actualmente tenemos tres redes de monitoreo y ya hay una infraestructura instalada. Entonces, el objetivo de esto es poder diseñar una red multipropósito que opere, evitando dejar a un lado lo que actualmente está operando. Y el último es diseñar e implementar una interfaz de usuario desde la cual se pueda realizar la gestión de red de monitoreo multipropósito y el análisis de los datos recolectados. Es importante esto porque no solamente es instalar sensores o los equipos de bajo costo junto con su equipamiento, que puede ser antenas, GPS, entre otros, compás y lo que vaya incluido dentro de la oferta o dentro de la propuesta, perdón, que se haga, sino pues hay que hacer uso y poder de manera intuitiva y gráfica poder acceder a sus datos. Entonces, ¿y qué mejor? Pues que a través de una interfaz. Entonces, todo esto, después de haber aclarado o haber indicado los objetivos, es importante ver la motivación, cuáles fueron las, qué fue lo que nos ha motivado, y es justamente que actualmente con la infraestructura que tenemos, el tema de traslados o el tema de peso, tamaño y capacidades, pues son demasiado grandes, en tamaño, demasiado grandes en peso, y lo que queremos es reducir el peso y el tamaño de cada uno de esos sensores. ¿Con qué objetivo? Adelantándonos un poco al tema del despliegue de 5G, y no solamente tener una estación de monitoreo por ciudad, sino que ese sea el comienzo para poder cubrir ciudades con sensores de bajo costo y tener un mayor número de sensores en cada una de las calles o muy en espacios cercanos a donde se está haciendo un despliegue de 5G. Esto, pues, obviamente va a traer un desafío grandísimo, es en cuanto a la captura y recolección de data y su almacenamiento, que, digamos, abre una segunda fase y una segunda, digamos, etapa de este proyecto para el 2025. Me adelanto un poco porque es importante tenerlo en cuenta, que no solamente se va a trabajar en este proyecto para el 2024, sino hay fases y etapas planeadas para el 2025 y vigencias posteriores.
Entonces, Antonio, por favor, podemos seguir con la otra. Bueno, entonces, el tema de las entregables es súper, súper importante. Entonces, el primero es la documentación, un documento donde se haga la descripción detallada de la arquitectura de la red de monitoreo. Esto de la configuración de la plataforma, de programación, requisitos del sistema, y pues aquí se menciona entre otros. Aquí, pues obviamente, no lo cerramos, lo dejamos abierto porque hace parte de la propuesta y digamos, de lo que vamos a poder acordar entre las dos partes, entre la universidad que asume o asume el reto de investigación y la ANE. Y pues bueno, entonces aquí es importante tener en cuenta que esta descripción o esta arquitectura de monitoreo puede estar bien definida. Aquí este documento también debe tener el tema de cronogramas, el tema de plazos de entrega y todo lo que tenga, lo que sea necesario para poder cumplir con, para poder, o sea, para poder establecer un plan de trabajo y su implementación. El siguiente entregable es el prototipo. Entonces, esto ya el prototipo de la red de monitoreo de multipropósito, pues ya es un tangible, es más que un tangible, digamos, es la red operando y funcionando. Entonces, esta red se espera que sea mínimo 8 sensores. Entonces, algunos se preguntarán qué debe tener cada sensor y qué lo diferenciará de una estación de monitoreo, digamos, tradicional o fija como actualmente las tenemos. Pues va a ser de menos peso, menos tamaño y el número de antenas debe ser, pues deberá propender porque sea menor. Entonces, también algunos preguntarán si yo pongo una antena de monitoreo de espectro radioeléctrico, puedo llegar a realizar el sensado de los niveles de campo, de niveles de campo electromagnético. Pues la respuesta es muy posiblemente no. Entonces, parte de esa propuesta y que deberá ir en el primer entregable, pues es incluir o, digamos, señalar, sugerir las consideraciones necesarias para que podamos en un solo sistema sensor tener bien sea un transductor o varios transductores para poder hacer el sensado de estas bandas de servicio que estamos indicando aquí. Entonces, esta red multipropósito, pues el objetivo es que esté operando y que esté operando para hacer el análisis de ocupación de los servicios como radio, que indicamos son radio, radiodifusión sonora en FM, cubrimiento, que es multipunto punto y punto, que tiene sus segmentos de frecuencias o su operación en las bandas de VHF y UHF, televisión digital terrestre, algunos rangos o bandas asignadas identificadas para 5G, y pues súper importante que no se nos salga, digamos, de la vista o del plan de trabajo, los valores de campos electromagnéticos. Esto, pues, nos, digamos, hay que indicarlo y es incluir la instalación. La idea es que entreguemos o se entregue la operación de estos mínimo 8 sensores instalados y operando. Pues para ir identificando las necesidades y ir haciendo las pruebas. Y por último, pues junto con lo anterior, digamos, dentro del documento y el desarrollo del plan de trabajo y el desarrollo del prototipo instalado y demás, pues tenemos el documento de pruebas y manuales. Pues es súper importante pues tener qué tipo de pruebas hicieron, particularmente para los servicios que estamos indicando aquí, que pues repetimos, es radiodifusión sonora en FM, cubrimiento en las bandas de VHF y UHF, televisión digital terrestre, 5G y el tema de valores de campos electromagnéticos. No sin antes, pues obviamente, entregar la documentación necesaria, como el manual del programador y manual del administrador y el usuario, pues que son, el usuario es bastante particular y especial porque pues, es el que nos va a permitir hacer uso de manera rápida de la interfaz gráfica, que es uno de los, es el cuarto objetivo que específicamente habíamos mencionado. Entonces. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a proceder entonces con las preguntas que han llegado a través del formulario que publicamos ahí en el chat. Y vamos a ver entonces qué nos ha llegado. Hay unas preguntas que llegaron por correo electrónico desde la publicación de la convocatoria, es decir, desde el 1 de noviembre, y que nosotros incluimos dentro del formulario con el objeto de que todos las conocieran, que todos los interesados también las conocieran. Entonces, la primera pregunta nos la envió la Universidad Nacional y dice, ¿el director de proyectos se requiere que tenga experiencia en proyectos TIC? Hicimos el análisis al interior, vamos a quitar esa especificidad de que sea experiencia como director de proyectos en TIC específicamente y lo vamos a dejar más abierto a que sea director de proyectos en general. Hay otra pregunta, vamos a saltar esta, voy a un momento a la tercera, que dice, nos la envió el ingeniero Pedro Fonseca.
Y es sobre el proyecto de redes de monitoreo multipropósito que nos acaba de mencionar Mauricio. La pregunta dice, por lo que parece que para este proyecto buscan que junto a su infraestructura de monitoreo se compre algunas antenas más para hacer un monitoreo muy completo, incluyendo medir el nivel de campos electromagnéticos, por lo que a mi parecer con esta red ya quedaría cubierta su necesidad de querer una sonda que mida la densidad de potencia siguiendo los lineamientos de la ICNIRP 2020. Lo digo ya que con esto están logrando medir intensidad en una banda muy grande como lo requerían, ¿no? Mauricio. Sí, justamente eso es lo que indicábamos digamos en la parte del proyecto de investigación de redes multipropósito. Pues hay que aclarar que tenemos actualmente la infraestructura de la ANI, se compone de tres redes. La red de monitoreo de espectro radioeléctrico, que ocupa un ancho de banda considerable, aproximadamente 20 megas a 6 gigahertz. Una red de monitoreo de televisión digital y una red de monitoreo de banda ancha de campos electromagnéticos. Entonces, el objetivo, como se mencionó anteriormente, es, si bien tenemos infraestructura actual, la idea es generar y propender por la evolución tecnológica de esos sistemas, es decir, la reducción de costo, de peso y de tamaño. Pues obviamente con esto, como está planteado en el título del proyecto de investigación, pues es realizarlo en computadores de bajo costo o dispositivos afines. Entonces, si bien tenemos, y también lo indicamos anteriormente, hay antenas con las cuales podemos hacer monitoreo de algunas bandas o servicios, muy posiblemente podamos encontrar que estas antenas no se, con estas antenas no se puede hacer monitoreo de campos electromagnéticos. Entonces, dentro de la propuesta habrá que indicar cuántos elementos, digamos, cuántos transductores, cuántas sondas, cuántos elementos voy a instalar o van a ser necesarios instalar para cumplir con ese requerimiento. El objetivo es, indico, propender por la evolución tecnológica reduciendo tamaño y peso. Esto con el objetivo que la red de monitoreo sea ligera y fácil de fácil transporte, de fácil transporte para, digamos, en su momento, si se requiere y se da ampliación se da ampliación a esta red y no tuviéramos 8 sensores, sino pensaríamos en 50 o 100 sensores, pues sea fácil de transportar para ubicarlos de acuerdo a las necesidades de monitoreo en otras ciudades o en otras regiones del país. Entonces, esto, insisto, también repito, lo mencionamos anteriormente, el trabajo articulado entre la nueva red de monitoreo multipropósito y la red actual, la infraestructura actual, pues será algo que deba sugerir dentro de la propuesta, pues la universidad que quede o la entidad que quede, entidad académica, la institución académica, perdón, que quede o que pues asuma el reto de este proyecto de investigación. Entonces, creo que con eso podemos dar respuesta a lo que indicó el ingeniero Fonseca. No sería más amplio. Gracias, Mauricio. Okay. También para el mismo proyecto, Mauricio, la Universidad del Norte pregunta, ¿la red de monitoreo debe ser entregada a la ANI lista para su montaje? Es decir, en los entregables, ¿también deben ser entregados los equipos? Sí, la respuesta sí. En el entregable número 2 se indica que esta red multipropósito, el prototipo, mínimo 8 sensores, debe estar instalado, o sea, incluye instalación. Entonces, la respuesta es sí, hay que entregar equipos. Todo lo que se adquiera y lo que haga parte del proyecto de investigación, pues habrá que, dentro de los lineamientos y las condiciones del convenio del proyecto de investigación, pues tendrá que ser entregado a la ANI. Gracias, Mauricio. También de redes de monitoreo, Javier Revelo pregunta, ¿la ANE cuenta con una plataforma en la nube donde se puedan publicar datos de los sistemas de monitoreo vía protocolo MQTT o se puede publicar los datos en plataformas de la universidad? Bueno, ese protocolo pues habrá que revisarlo con el área encargada del área de transformación digital de la ANE. Actualmente, almacenamiento en la nube directamente de las plataformas de las tres redes que mencionamos, con este protocolo, pues habría que revisarlo. No conozco el detalle del protocolo en el cual se esté almacenando y el tema de si puede ser alojado en un servidor de la universidad, eso hace parte de las condiciones del proyecto de investigación. El objetivo es que así como nosotros entregamos o nosotros propendemos por la entrega de los elementos, los sensores de bajo costo o a través los sensores de bajo costo,
o la red de sensores, el objetivo es que pues, la data sea propiedad y pues quede almacenada y alojada en los servidores de la ANI. Esto pues para su futuro uso y con teniendo en cuenta las fases posteriores que tiene este proyecto. Gracias, Mauricio. Tenemos otra de Germán Campos. Dice, la instalación de los dispositivos del prototipo de la red de monitoreo se hacen en puntos definidos fuera de la ciudad de Bogotá. El objetivo es que la instalación de esos puntos sea de fácil acceso. Eso lo podríamos, digamos, también va dentro de la propuesta, dentro del en el desarrollo, digamos, habrá que revisarlo con el supervisor de este proyecto de investigación el próximo año, cuando quede, digamos, cuando empiece este proyecto. Y el objetivo es que sea de fácil acceso, que no tengamos complicaciones por temas de traslado, de transporte, de ingreso a sitios en particular. Digamos que esto ya hemos tenido experiencias, una experiencia y son, pues, algo para resaltar. Entonces, actualmente nosotros tenemos estaciones de monitoreo a nivel nacional y algunos de esos sitios, pues, ya a través de un convenio interadministrativo hemos logrado, pues, de hecho tenemos acceso. Sin embargo, los tiempos de acceso a veces por temas de protocolo se logran dilatar un poco. Entonces, el objetivo es que, como es un prototipo y la ANE está en Bogotá, pues, propendamos porque el desarrollo y la instalación de esos sensores, esta red de multipropósito, pues, se haga en la ciudad de Bogotá. Gracias, Mauricio. También de Germán Campos pregunta si los dispositivos de la red de monitoreo cuentan con fuente de energía disponible en los puntos de instalación o se les deben agregar sistemas de alimentación autónomo. Muy buena pregunta. Eso también hace parte, digamos, de la propuesta. No queremos cerrarlo porque, pues, el tema de energía o sistemas de energía autónomos también va dentro de la propuesta. El objetivo es que estas estaciones, y aquí también cabe el tema de comunicación y cómo hacemos para que esa información que esté recolectando ese sensor y esa red nos llegue a la ANE. Entonces, hay dos elementos. El primero es el tema de energía. Habrá que pensar, que repensar si lo conectamos efectivamente a la red eléctrica del lugar, que nos va a, ahí tendrá unas implicaciones adicionales con el sitio o el administrador del sitio en donde estemos, porque puede generar un costo adicional, un cobro adicional, bien sea para la universidad o en su momento cuando se ha entregado a la ANE y posterior a este, sea un costo adicional para la ANE por tema de consumo. Entonces, el tema de energías renovables, energías fotovoltaicas, pues es bienvenido así como el tema de comunicación. O sea, no siempre pensar, y más con el desarrollo de 5G, que la salida de los datos recolectados pues lo hagamos por una red 5G o por lo menos la red celular actualmente instalada en el país. Gracias. Sandra Parra nos pregunta que si vamos a compartir la grabación de esta sesión. ¿Las grabaciones van a estar disponibles en nuestro Facebook? Este es un evento en vivo, va a estar en la red social compartido para cualquier momento que necesiten consultarlo nuevamente. Mauricio, Juan Ramírez pregunta, si esta propuesta es implementada como ustedes requieren, ¿supondría que una sonda de campo que mida densidad de potencia y siga los parámetros de la ICE-MIR 2020 ya no le sería de interés para la ANE, ¿no? Ya que con este proyecto se está cubriendo el monitoreo de intensidad de campo siguiendo estos parámetros. Creo sí. Esto ya lo mencionamos. Sí, lo mencionamos, pero valdría la pena aclararlo y ampliarlo o volver a recordarlo. Entonces, el objetivo es que, si bien tenemos, ampliaríamos o cubriríamos la necesidad de campos de monitoreo de campos electromagnéticos, pues hay que tener en cuenta que el objetivo de este proyecto de investigación también es monitorear otras bandas y servicios relacionados o lo que tiene que ver con la ocupación de bandas de frecuencia. Entonces, hay algunos que van a preguntar si efectivamente un transductor o un elemento de medición para ocupación de espectro puede servir y puede ser útil para medición de densidad de campo electromagnético, como lo indicó la persona, pues, Juan Ramírez, perdón. Entonces, eso es, digamos, un aspecto, si son temas a evaluar dentro de la ejecución del proyecto de investigación. Gracias, Mauricio. Voy a invitar a la doctora Giselle Balcácer. Ella es asesora de la dirección en temas de estructuración de procesos de contratación para también resolver algunas inquietudes que nos han llegado sobre las convocatorias. El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín nos pregunta, Giselle, bienvenida. Si el tiempo total que se tendría para la ejecución del proyecto y entrega de todas las obligaciones, las que se describen en la sección 15 de la invitación, serían de menos de un año. Vale, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Mi nombre es Giselle Balcárcel. En efecto, en el numeral 16 de la convocatoria van a encontrar el plazo de ejecución del contrato o el acuerdo que se suscriba. Este plazo va desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre, estableciendo ese plazo máximo
es la finalización de la vigencia 2024. Sin embargo, también hay una nota que ese plazo estará determinado por el cronograma que presente la universidad. La única limitación que tiene la Agencia Nacional del Espectro es que en ningún caso podemos superar el 31 de diciembre del 2024. Cada participante tendrá la oportunidad de, según su cronograma, establecer los plazos de cumplimiento de las obligaciones señaladas en el numeral 15. Inicialmente, la Agencia Nacional del Espectro plantea que la suscripción del acuerdo se realice en marzo del 2024. Todo esto sujeto, uno, a la realización de los documentos previos y la presentación de los documentos de representación, cumplimiento de toda aquella documentación que se requiere para la suscripción del acuerdo y que nos dé garantía de que cumplimos con toda la parte previa. Sin embargo, ese plazo puede ser, no sé, enero, febrero, de conformidad con los avances en esta gestión y la prontitud en que la universidad o las universidades seleccionadas presenten la documentación correspondiente. Gracias, Giseli. María Isabel García, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, nos pregunta, en los términos de referencia indica que, abro comillas, una institución de educación superior no podrá presentar más de una propuesta, cierro comillas. En este caso de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene diferentes sedes en todo el país, ¿se puede presentar un proyecto diferente por cada sede o solo se puede presentar un proyecto como Universidad Nacional de Colombia? Gracias. Muy buena pregunta. Sí, en efecto, no, la Agencia Nacional estableció esa nota. Lo que se procura es que haya, desde cada sede, tal como ella lo señala, haya plena dedicación, 100% de dedicación a la convocatoria a la que se está participando. Si hay independencia, tal como lo señala el numeral 2 de las notas que descritas en el numeral séptimo, la idea es que los investigadores no se presenten, los mismos investigadores no se presenten a diferentes propuestas de investigación o a diferentes convocatorias con la finalidad de que haya dedicación exclusiva al proyecto. Al proyecto seleccionado. Ahora, si tenemos diferentes sedes principales y adicionalmente tenemos diferente representación jurídica y tenemos diferentes grupos de investigación, definitivamente la universidad podrá presentarse a esa convocatoria. Ahora, recuerden que tenemos tres convocatorias diferentes, por lo tanto la Universidad Nacional podría presentarse a una o a la dos o a la tres. Y si tiene diferentes sedes, cada sede podrá presentarse a cualquiera de las convocatorias. Gracias, Giseli. La Universidad del Norte pregunta, el 30% que se debe aportar por parte de la universidad debe ser correspondiente al 70% que corresponde a 250 millones de pesos. En efecto, nosotros los lineamientos que establecemos en la convocatoria es que la ANE, el presupuesto de la ANE son de 250 millones de pesos que corresponden al 70%. Es decir, el 30% adicional tendrá que aportarlo la universidad. Estaríamos hablando de una suma mínima de 150 millones de pesos. O sea, esos de 150 millones en adelante, la universidad podrá hacer su aporte de acuerdo con las consideraciones, necesidades del proyecto y la estructuración de costos que sea. Gracias, Giseli. Tenemos una pregunta del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. ¿Es esta repetida? ¿El tiempo total que se tendría para la ejecución del proyecto y entrega de todas las obligaciones, las que se expiden en la sección 15, sería menos de un año? Ahí para de pronto recalcar lo que ya mencionaste, sí se puede, siempre ajustado al cronograma que presenta la universidad. El tiempo máximo sería el 31 de diciembre. Así es. Esa no es su fecha límite. Gracias, Giseli. Voy a invitar de nuevo al ingeniero Mauricio. Veo mucho interés en temas de la red de monitoreo. Nos escribe la Universidad de Nariño y nos pregunta, ¿dónde encontrar información acerca de la manera en la que actualmente la ANE captura los datos del espectro radioeléctrico, infraestructura actual? Le hago esta pregunta primero, está partida en dos, ahora le hago la segunda parte. Ok, vale, perfecto. La forma como, digamos, como actualmente hacemos la recolección, pues obviamente está restringida a la ANE. Pues digo, obviamente, porque por tema de confidencialidad de información, pues no podemos abrir nuestros sistemas de información y recolección de la misma. Entonces, una vez la universidad se encuentra aquí y acordemos el plan de trabajo, pues esas actividades de conocer la forma en que se recolecta la información y cómo se hace al interior del grupo técnico de monitoreo de la ANE, de vigilancia y control, pues sería aquí en el en 2024, tan pronto iniciamos el proyecto de investigación. Gracias, Mauricio. La segunda parte de la pregunta es, ¿la infraestructura es la misma en cada una de las estaciones de monitoreo con las que actualmente cuenta la ANE? La respuesta es parcialmente sí, parcialmente no. Bueno, ¿esto por qué? Porque en algunos sitios
tenemos sensores, tenemos estaciones de los tres tipos, de las tres redes. Entonces, en unas estaciones tenemos espectro radioeléctrico, en otras tenemos RNA y en otras tenemos televisión digital. En otras solamente tenemos espectro radioeléctrico, en otras solamente tenemos una dupla de RNI con TDT. Entonces, esto va a variar, pero más allá de esos sistemas, de esos tres sistemas, pues nos vamos a encontrar. Entonces, cada estación tiene un sistema de recolección. Solamente hay tres sistemas o tres herramientas gestoras de información y recolección de información. Así que más allá de eso no habrá. Y en cada estación, pues encontraremos algunas particularidades de cómo están conformadas cada una de estas. Sin embargo, pues no hay más de esta red de monitoreo, de espectro de monitoreo en la ANI. Gracias. Nos escribe Iván Díaz, de la Universidad del Bosque. Pregunta, en el capítulo 19, entre cargos y desembolsos, tiene un desembolso 40%, 40%, 20%. ¿Este desembolso corresponde al presupuesto asignado por la ANI o incluye el 30% de la contrapartida? Ahí para contestar, van relacionados. El 40% corresponde al presupuesto de la ANI, pero indudablemente tendrá el componente de contrapartida, sobre todo si es en especie, para poder entregar el objeto del contrato. Nos escribe Carlos Viteri, de la Universidad de Nariño, en Pasto. Nos pregunta, también es una pregunta compuesta, voy a hacer una por una, si la alianza para el proyecto es entre la universidad y una entidad externa habilitada, ¿es posible que la entidad externa sea la ejecutora y la universidad participe como aliada? Voy a saltarme esa pregunta, Carlos, porque ahí nos va a ayudar, nos ayuda más Giselle. Una pregunta más técnica, Mauricio, ¿en qué ciudad se realiza la instalación de la red de monitoreo? Bueno, como lo indicamos, fue una pregunta anterior que a la cual se dio respuesta, creo que fue Juan Ramírez. Bueno, el objetivo es propender por, pues como la ANE, las instalaciones de la ANE las encontramos en Bogotá, pues la instalación de esta red de monitoreo, este prototipo deberá hacerse en Bogotá, pues por temas de revisión o de visita en caso que se requiera, en caso que el supervisor del proyecto de investigación lo requiera realizar en cualquier momento de la ejecución de este convenio, de ese proyecto de investigación. Mauricio, ¿los prototipos de los sensores quedarán en custodia de la ANE al finalizar el proyecto o se quedarán con los ejecutores? El objetivo es que la ANE se quede con, o sea, que nosotros quedemos con esto, porque con este prototipo, porque con este prototipo y los resultados que tengamos de este mismo, va a haber una fase 2 y una fase 3, como les comenté anteriormente. Entonces, hace parte de un documento y un trabajo que llevamos de manera interna, que se llama evolución tecnológica, y es cómo vamos a romper el paradigma de monitoreo con equipos robustos y cómo podemos llegar a pensar o repensar el tema de monitoreo de espectro radioeléctrico con equipos menos robustos y más ligeros en cuanto a peso y tamaño. El término cubrimiento, en el objetivo general, ¿hace referencia a qué bandas o sistemas? A punto multipunto. Es algo como lo conocemos aquí, también lo conocemos como fijo y móvil, pero hace los rangos de frecuencia, las bandas en las que opera son VHF y UHF. Es principalmente, la respuesta es punto multipunto. Javier Revelo pregunta si los sistemas de monitoreo multipropósito quedan en propiedad de la ANI o la universidad. Mauricio acaba de dar la respuesta, quedarían en la ANI, la Agencia Nacional del Espectro. La Universidad Industrial de Santander pregunta, ¿cuánto tiempo máximo se estipula para el desarrollo de este proyecto? Como fue mencionado anteriormente, el tiempo máximo es el 31 de diciembre del 2024, desde la suscripción del acta de inicio. Este tiempo puede ser menor siempre y cuando se ajuste al cronograma propuesto por la universidad. ¿Los PCs de bajo costo se refieren a equipos tipo Raspberry Pi con SDR? Sí, así es. Es una de las, digamos, no lo colocamos porque sería cerrarlo, digamos, de alguna manera, indicar o señalar, hacer un señalamiento de qué marca queremos o qué marca recomendamos. Lo que sí es que dentro de la investigación y con objeto de la investigación, pues se logre determinar qué equipo de bajo costo podría ser útil y podría dar la solución a esta necesidad. Y la respuesta sí, es uno de los equipos que hemos pensado, la Raspberry Pi. Gracias, Mauricio. Desde la Universidad de Medellín, ¿la ANE ha estudiado soluciones comerciales para sensado de espectro? ¿Por qué la intención de desarrollar un sistema red de sensado? Sí, justamente dentro del documento de evolución tecnológica que hemos llevado adelante y hemos venido trabajando durante esta vigencia, pues hemos encontrado durante las consultas a los fabricantes que
Si bien se ha propendido y es un propendido, y con el avance tecnológico se ha reducido el peso y el tamaño y la agilidad de los receptores, que es lo que actualmente tenemos instalado, pues el tema de tamaño y el tema de necesidades, particularmente para el tema de evolución tecnológica que nosotros hemos venido estudiando, pues resulta no ser tan acertada. ¿Esto por qué? Porque pues, los sensores o las soluciones comerciales propenden por medir un ancho de banda grandísimo. Entonces, por eso, en este proyecto de investigación hemos limitado el tema de sensado y monitoreo a esos 5 servicios o bandas que se han indicado y que están en los objetivos de del mismo proyecto. Gracias, Mauricio. Nos preguntan, Javier Revelo, también creo que lo habíamos contestado, pero pues para enfatizar en la respuesta, ¿dónde se puede tener información de las actuales redes de monitoreo de la ANE? Pues en la ANE, la idea es que cuando acordemos y se dé inicio del proyecto de investigación, pues lo vamos a revisar aquí. No es complejo y pues saldrán algunas particularidades, pero sí es necesario que lo revisemos una vez hemos dado inicio al proyecto de investigación. Hernán Fernández de la UPTC. ¿Es posible tener un entrenamiento previo con las redes de monitoreo con las que ustedes cuentan? Gracias. Sí, sería evaluarlo para que en el primer trimestre del 2024 podamos, hay que evaluar el tema del tiempo que podemos llevar o que se puede llevar con ese entrenamiento. Entonces, el objetivo es que, perdón, podamos evaluarlo y revisemos, pues, para que alcancemos, seguimos los interesados puedan alcanzar y dependiendo del número de interesados, pues podamos acordar y definir los tiempos para ese tipo de entrenamiento. Gracias, Mauricio. Voy a invitar de nuevo a la doctora Giseli. Algunas preguntas. Específicamente, Giseli, nos preguntan si la alianza para el proyecto es entre la universidad y una entidad externa habilitada. ¿Es posible que la entidad externa sea la ejecutora y la universidad participe como aliada? Bueno, en el numeral tercero de nuestra convocatoria vamos a encontrar de manera detallada a quién está dirigido. Principalmente está dirigido a universidades, a instituciones de educación superior. Sin embargo, puede haber alianzas de estas universidades con otras instituciones educativas, con centros de investigación o desarrollo, otras entidades cuyo objeto social incluya la generación y desarrollo de conocimiento. Sin embargo, tenemos que tener muy presente que el acuerdo, el convenio, se suscribirá con la institución educativa. Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones necesariamente va a ser responsabilidad de la universidad. Los aliados, pues obviamente participarán en la ejecución, necesariamente podrán ejecutar algún porcentaje de las obligaciones, pero frente a la entidad, jurídicamente el responsable es la institución de educación superior. Giseli, Luis Felipe Arizabesga pregunta, ¿por qué es más importante la calificación del grupo de investigación, los artículos publicados, los doctores que van a estar en el proyecto más que el proyecto en sí? ¿No es mejor ver qué tipo de proyecto es más interesante y a partir de ahí buscar a los grupos de investigación y los recursos humanos para desarrollarlo? Aquí en esta convocatoria es más probable que una universidad con un grupo de investigación y calificación alta sea seleccionada, dejando por fuera quizá buenas propuestas. Bueno, muy, muy buena pregunta. Muchas gracias por ella. En efecto, la Agencia Nacional del Espectro, con su grupo de expertos desde cada una de las convocatorias y las áreas que hoy nos convocan, va a hacer la revisión detallada de cada una de las propuestas. Estas propuestas inicialmente serán revisadas para el cumplimiento de la necesidad de la entidad, las obligaciones específicas, que todo el proyecto esté marcado y dé cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas que ustedes ya conocen, adicionalmente que se cumplan con los entregables que se tienen planteados. Por lo tanto, el análisis va a ser principalmente del documento. Sin embargo, hay unos deseables de la entidad que van a otorgar un puntaje adicional. Y esto entonces está mucho más enfocado a las calidades de aquellos que van a desarrollar y ejecutar nuestro convenio y quienes van a ejecutar y cumplir cada una de las obligaciones específicas. Por tanto, estamos teniendo en cuenta los dos aspectos. El hecho de que la puntuación esté de determinada forma no significa que la entidad no haga mayor énfasis en la propuesta que se presenta. Toda vez que por eso desde el principio estamos señalando qué esperamos, cuál es la necesidad de la entidad, cuáles son las obligaciones que usted va a cumplir y cuáles son los entregables que se esperan. Gracias, Giseli. De nuevo nos acompaña Mauricio. Mauricio, nos preguntan, teniendo en cuenta que la universidad debe devolver todos los equipos adquiridos, ¿cómo la ANE prevé que la universidad va a brindar soporte futuro al mantenimiento, operación y mejora del sistema?
Otra pregunta al respecto es qué motivación puede tener la universidad para invertir en un proyecto de estos. Esto porque da la sensación de que la universidad aporta, pero no gana nada. Ok, bueno, entonces la primera, el tema de devolver los equipos y cómo se nos aseguraríamos el tema de mantenimiento posterior, pues justamente, como les indicaba o como hemos indicado anteriormente, este proyecto tiene no solamente esta fase, tendrá una segunda fase y posiblemente una tercera fase. No me adelanto un poco, no me adelanto, pero de hecho no sé, no quiero adelantarme, pero pues esos son las primeras, digamos, como la base para algo que ya hemos estudiado, tenemos en el radar, que es algo de radar cognitivo. Entonces, para los conocedores, los expertos de esos temas, posiblemente ya hayan visto para dónde estamos apuntando. Entonces, el objetivo de esto es que junto con la documentación y la entregable número 3, que es propiamente la documentación, el tema de manuales, de desarrollador, de todo lo que se entregue, pues la ANI estará encargada hasta no se abra un nuevo proyecto de investigación para dar continuidad a este, pues del mantenimiento y el soporte de este. En la fase 2 y fase 3, bueno, fases posteriores, habrá oportunidad de indicar y solicitar el tema de mantenimiento y reacondicionamiento o reajuste de ese sistema o esa red de monitoreo. Eso contestando la primera pregunta. La otra es, yo lo veo como qué motivación que puede tener la universidad para invertir, bueno, en un proyecto que parece que la ANI se quedará, bueno, perdón, que la universidad aporta, pero no gana nada. Creo que aquí es un gana-gana, es un gana-gana en cuanto a conocimiento. Posiblemente eso sirva para semilleros de investigación en las universidades. No es mi campo de experticia, pero con algunos, digamos, algunos colegas que hemos comentado el caso, digamos, el gana-gana va a ser de conocimiento. Posiblemente el reconocimiento sea en que efectivamente esta red de multipropósito es todo un éxito y podamos mostrarlo en conjunto con la universidad a otras administraciones. Es importante tener en cuenta que esto se hace sin ánimo de lucro y el objetivo es apoyar y aportar para el tema de progreso en cuanto a evolución tecnológica relacionada con el tema de monitoreo para las administraciones. Entonces, hay un tema, digamos, cooperativo que hemos venido trabajando, estableciendo lazos con otra administración de Latinoamérica que ha hecho algo similar y tienen, digamos, tienen algo un poco más avanzado. Gracias, Mauricio. También para complementar un poco lo que menciona, vale decir que la titularidad de la propiedad intelectual sobre los resultados que se obtengan, se pudieran obtener en el desarrollo del presente proyecto programa, está en la cabeza de la ANI y de la entidad ejecutora, también para tener en cuenta. También nos preguntan si la instalación del prototipo incluye la construcción de la estación con todo lo que esto requiere, estructura, planta de suministro de energía en caso de ser un sitio de difícil acceso y demás. Sí, el objetivo como, bueno, es que esto que instalaron en la ciudad de Bogotá, también el objetivo es propender por el menor costo, por facilidad de acceso, no es necesario, y lo voy a, digamos, hay que mencionar, por ejemplo, de acuerdo a la ITU, la medición de televisión digital, pues hay una recomendación en la cual indica que hay que hacerse a 10 metros de altura. Nos complicaríamos mucho si esa propuesta viniera con un, digamos, ese prototipo incluyera sensores o algún tipo de sistema de medición, alguna infraestructura, con un mástil de 10 metros. El objetivo es que podamos transportarla, sea ligero, sea de bajo costo, sea de bajo consumo, que es súper importante para el tema de fluido eléctrico y lo que se pretende para el tema de energizar estos equipos. Entonces, dando respuesta, el objetivo es propender por el menor peso, el menor costo y el menor consumo. Germán Campos de la Universidad del Bosque pregunta, ¿el sistema de información software desarrollado se debe acoplar al sistema de monitoreo que posee la ANI o podrá ser independiente? Es una muy buena pregunta. En las fases actuales que tenemos del Sistema Nacional de Monitoreo de las tres redes, pues indicamos que hay que, una palabra que nosotros no utilizamos por experiencia, y es, pero el objetivo es que articulemos, no propiamente que ingresemos a las herramientas, al software, que en algunos casos es licenciado y está encriptado. Entonces es, una vez yo tengo los datos o cómo exporto los datos, cómo esta información puede converger en un solo, en una sola computadora. En este caso, la que estamos proponiendo, la que ya se mencionó por ahí alguna marca, es, si ya tengo la red de sensado multipropósito, y
cada sensor contiene una computadora. Esta computadora, ¿cómo me va a enviar la información a la ANE? Y en la ANE, una vez, ¿cómo puedo articular o interactuar con la otra información que está capturando las otras redes que actualmente están instaladas? Gracias, Mauricio. Nos pregunta Iván Díaz de la Universidad del Bosque. ¿El desarrollo del sistema es compatible con la infraestructura actual o puede ser independiente o solo compartir o compartir los datos capturados en bases de datos de la ANE? Se ve más por la segunda opción. Digamos que hacer una implementación o hacer una integración es la palabra, es integrar, que estemos integrados con todos los sistemas que recogen información, los sistemas de información relacionados con el espectro radioeléctrico, va a resultar complicado y bastante engorroso, me disculpan la palabra, porque ya lo hemos vivido. Tenemos tres sistemas y lo que podemos llegar a pensar, lo que hemos, algunas veces hemos conversado aquí con los compañeros, con los colegas, es ofrecer más o menos a partir de esa base de datos un bus de servicios. Entonces, esa base de datos, posiblemente yo tenga mucha información, la base de datos sea estructurada, tenga la información de varias de las redes, y en este caso la red multipropósito, y a partir de consultas o, digamos, cómo se pueda llegar a establecer en la propuesta del proyecto el otro año, pues vamos a poder indicar si lo hacemos como un bus de servicios o vamos a hacer a tipos de consultas sobre una base de datos, pero el objetivo es evitar y no enfocar esfuerzos, sino perder esfuerzos en el tema de que tenemos que abrir la base de datos de los sistemas ya existentes porque va a resultar complicado. Gracias. De la Universidad de Pamplona, José del Carmen Peña pregunta si el 30% que aporta la universidad es en especie, uso de laboratorios y equipos. Sí, la respuesta es, puede ser en especie el aporte del 30%. Fabio G. Guerrero nos pregunta, nosotros acá en la Universidad del Valle, Cali, tenemos grupos de trabajo académico con empresas privadas, sin estar dentro de la formalidad de proyectos de investigación. Esto ha sido de gran utilidad práctica. ¿La ANE tiene algo semejante? Esta pregunta está por fuera de la convocatoria, pero está relacionada con investigación. Gracias. Fabio, hasta ahora no lo hemos contemplado, pero digamos que su inquietud nos abre, digamos, que nuevos horizontes que podemos analizar justo en este momento que estamos en planeación estratégica, tanto de la siguiente vigencia como el siguiente año estaremos pues planeando nuestra nueva política de espectro 2025-2029. Entonces podríamos llegar a tenerlo en cuenta. Nos pregunta Johnny de la Universidad de Medellín, ¿el tiempo de ejecución de desarrollo de un proyecto es corto, máxime si se requieren generar productos de investigación? ¿Hay posibilidad de ampliar el tiempo de desarrollo de estos proyectos? Específicamente para lo de redes de monitoreo. El proyecto está planteado para que los entregables se surtan durante la vigencia 2024. No están contempladas en este momento vigencias futuras, pero como lo mencionaba Mauricio, esperamos tener varias fases del proyecto. Entonces, comenzar con una fase inicial que fue la que se expuso y iremos evolucionando en la medida que se vaya requiriendo. Permítanme, llegó una pregunta nueva, voy a descargar. Nos preguntan de la Universidad de Pamplona, José del Carmen Peña. Esta pregunta voy a invitar a Juan, por favor. Tiene que ver con la convocatoria para el diseño de una metodología para realizar la reorganización de espectro radioeléctrico. Y nos pregunta, dentro de la contrapartida de la ANE, ¿incluye pago de talento humano? No, la contrapartida que pone la universidad puede ser en especie, donde incluyen el grupo de trabajo. La ANE paga, financia, pone el presupuesto para financiar la investigación, solo para los rubros que mencioné en la introducción y que están consignados en cada uno de los documentos de las convocatorias. Acaba de llegar otra pregunta. Carlos Palencia, para redes de monitoreo multipropósito, nos pregunta, ¿la universidad puede usar la metodología, protocolos y demás información entregada a la ANE para otros proyectos de investigación que desarrolla la universidad o son de uso exclusivo y confidencial de la ANE?
Es decir, la universidad perdería todo derecho sobre el uso de la información y los productos entregados. Como lo mencionamos ahora, los derechos van a ser compartidos tanto de la ANE como de la universidad en un 50 y 50 por ciento. Siendo las 4 y 18, no tenemos preguntas adicionales. Pues esperamos unos 30 segundos o finalizamos nuestro webinar. De igual forma, van a mencionar que el enlace del el formulario para hacer preguntas va a estar abierto hasta el 13 de noviembre, es decir, hasta el lunes, para nosotros proceder con las respuestas, con la respuesta a las preguntas que puedan llegar de aquí a esa fecha, y las estaremos publicando en la página web y por nuestras redes el 14 de noviembre. Antonio, en este caso quiero darle respuesta a Oscar Humberto, que nos pidió tener la ruta para poder acceder a la presentación que se acaba de realizar durante este webinar. Y la ruta va a ser la siguiente, donde también van a ser alojadas las preguntas que se formularon con las respuestas en un documento, ¿o no es así? Así es. Perfecto. Entonces, la ruta va a ser la siguiente. Usted, Oscar, va a digitar www.ane.gov.co. Ahí usted va a encontrar en la parte superior un menú que se, y en la barra de menú usted va a escoger la opción espectro radioeléctrico. Ahí se va a despegar otra serie de alternativas donde usted va a escoger investigación y desarrollo y seleccionará proyectos y más de y más. Ahí encontrará toda la información que hoy hemos presentado, incluida la presentación y las preguntas con sus respectivas respuestas, de las que se formularon durante el espacio y las que pueden llegar más adelante, hoy, entre hoy y mañana, para que los expertos de la Agencia Nacional del Espectro puedan darle respuestas a ustedes directas y puedan consultar el documento de manera tranquila, abierta, en el momento que a ustedes más se les facilita. Entonces, les recuerdo, esto lo podrán hacer un banner de información para la convocatoria que los llevará directamente al lugar, o lo podrán hacer a través de la barra de menú que tenemos nosotros dispuestos en la página web de la entidad, donde ustedes van a irse a espectro radioeléctrico. Posteriormente se desplegará un menú de alternativas donde ustedes van a dar clic en investigación y desarrollo, y ahí entrarán a proyectos y más de y más. Entonces, para que ustedes lo puedan tener en cuenta y lo puedan, puedan consultar el material que Oscar Hurtado nos estuvo preguntando. Cuéntenme. Melissa, llegó una pregunta adicional hace unos segundos de la Universidad de Pamplona, José del Carmen Peña, del semillero Radio New. Dice, ¿para las convocatorias hay un límite de proyectos a presentar por universidad en cada una de ellas? Para la clandestinidad, reorganización de espectro y redes de monitoreo multipropósito. José, tenga en cuenta que una institución de educación superior no podrá presentar más de una propuesta y un investigador principal solo podrá presentarse con una propuesta. Esas son las condiciones de la convocatoria que también están consignadas en la documentación en la ubicación que acaba de mencionar Melissa. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este webinar. Les recuerdo que si ustedes tienen más dudas, inquietudes, podrán formularlas al correo investigaciones@ane.gov.co y de esta manera, a través de este mismo medio, obtendrán la respuesta. O si ustedes tienen acceso al forms que hemos puesto en el chat de este webinar, ustedes podrán seguir formulando las preguntas que deseen. Y bajo ese mismo documento recibirán en la página web de la entidad la respuesta. Les agradezco su compañía y que tengan una feliz tarde.